brinca la campanita. ¡Órale, campanita! ¡Órale! ¿Y qué tal? ¿Quién fabricó tu disfraz? ¿Quién fabricó tu disfraz? Se lo compramos. ¿Lo compraron? Sí. Sus canastas están ahí en... los puse ahí cerca de la iglesia. Porque están chiquitas, no pueden todas las... Bueno, pues... A ver, ¿cuál es su nombre, amigo? Pedro Gómez Hernández. Joel Gómez Hernández. Pedro Gómez Hernández. Pedro Gómez Hernández. Usted es de aquí, de Pañé. ¿Cuánto tiempo lleva aquí, pues? Más que nada participando. Tengo 48 años. Ajá. Pero, chavillo. Chavillo. Ahora ya le toca a mis hijas. O sea, le toca a mis hijas. Ellas son tus nenitas. Sí, ella y la otra. Está la otra chamaquita. No, pues está bien. Y las canastas es como una ofrenda. Es una ofrendita, gracias a Dios. Y un compromiso. ¡Ey! ¡Cállense todos al local! ¡Sin canastas, pero todos! Órale, vamos a pasar. Sí, pásenlo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya llegó Azteca Digital. ¿Sabes qué? Llegó Azteca Digital. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué dicen los toritos? ¿Ya listo para el rato? ¿Va? ¿No trae buscapié? No. Eso no está bien, porque si no, no, hombre. Ya nosotros ya ni queremos. Sí, se viene el toro. Ahí viene el toro. Dale, ¿dónde están ustedes? ¿Eh? ¿De dónde nos visitan? De Gandó.
¿Le ganó? ¿Qué opina de esta nueva feria? Aquí a echar ambiente. Nos está mandando saluditos a familiares, a la Unión Americana, allá, amigos. Vaya para el pequeño que estoy representando por él, en Sur Carolina, y sus hermanos. Ándale pues, aquí en su representación del pequeño en Sur Carolina. Y para todos sus hermanos, ahí, aquí andamos. Venga, pues que se la pasen bien. Sí. ¿De dónde nos visitan hoy? Aquí de Pañé. ¿El Pañé? Sí. ¿Qué opinas de estas nuevas tradiciones que se llevan a cabo? No, ya tiene tiempo. Ya tiene tiempo las tradiciones. Sí. Sí. Aquí la lluvia de canasta. Amigos, les mandaron un saludito a amigos, familiares allá en Estados Unidos. Ay, para Ismael Mesa Alvarado. Está en... ¿De qué parte? En Atlanta. Atlanta, Georgia. Saluditos de Atlanta, Georgia. Que si también se venía la otra chica, nada más era este ya. No, ya que se quedara. Sí, ya okay, que se quedara. Allá. Sí, sí. Quedara tras mi etapa, uh-huh. De todo, ¿no? Ya nada más corté donde estaban terminando de la imagen y vine para acá. Sí, ya estoy grabando ahí en esta cosa. A ver, chicos, todos. Ok, entonces yo me voy entre medio de la gente, a orillas, no sé. Ok, perfecto. Sal, amigo. ¿Las van a repartir? Sí. Ahí me apartan una. Órale, órale. ¿Entendido? Cuéntale, digo. ¡Oh! ¿Pulseras?
¡Gracias!
Acá, cierra,
Thank you.
El libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía terror por todas partes. Denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su infamia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten, alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Del Salmo 17. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres Oh.
parte del pueblo, a los que participan de estos divinos misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Quienes puedan hacerlo, siéntense. Unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la súplica, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te cantamos juntos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a
cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Jesús. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se reúnen en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, júntelos a contemplar ante tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, por María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por un hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, por el Inventor, a mi Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos la recomendación del Santo Amor, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu gran misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, que bendice a los apóstoles, la paz del cielo y paz del sur. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz en la vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Amén. Nos damos. Mayores de edad, para que no tengan peligro con las canastas.
Thank you.
Ya queda. Por si quieren traer un agua.
¿De dónde son ustedes? Sí, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Unos 10 años. 10 años. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen respecto a esta fiesta? Mira, ese es muy alador. ¿Vas a mandar un saludo a algunos familiares de la Unión Americana? A este camarada de aquí. ¡A tu tío! ¡Manda saludos para allá, que me chivean! ¡Saludos a tu carnal! ¡A tu carnal! ¡Ese tiene muchos en el gabacho! ¡No, yo tengo! ¡A tu carnal, el Memín! ¡Ahora estoy yo! ¡Mira esto de creo! ¡A ese maru! ¡A ese Daira! ¡Ese es el primo! ¡Dile primo! Aquí muchachos. Dale, ahí mañana. Al rato la comida. La lava. Ya, la fría, la agua de hielo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde son amigos? ¿Mande? ¿De dónde son? De Peñé. ¿De Peñé? ¿Cuánto tiempo llevan radicando aquí? Más de 30 años. Más de 30 años. ¿Qué pena respecto a esta su fiesta? ¿Mande? ¿Qué pena respecto a esta su fiesta? Pues es una tradición muy bonita para la comunidad. ¿Cuántos años usted lleva realizando este tipo de actividades? Es mi primer año. ¿Es su primer año? ¿Vas a mandar un saludo a algún amigo de la Unión Americana? ¿Familiares? Para todas las personas de nuestro pueblo que están allá, que le echen ganas y que regresen pronto. Bueno, ahí está el saludito. ¿Alguno en especial que tengan por allá? No tengo ninguno. México, hasta donde nos estén viendo, pues el día que tengan la oportunidad vengan aquí a Pañé a su feria en honor a la Virgen de los Dolores. Es una semana antes siempre de Semana Santa. El que guste venir a experimentar, es algo muy bonito, no se van a arrepentir, se los aseguro. Y pues esta tradición, pues cuando se empezó lo que es la artesanía, pues todo empezó de que pues más que nada hubo un tiempo cuando se empezó a venerar la fiesta, pues toda la gente ya empezaba a hacer la artesanía, y lo que pasa pues no, en ese momento pues, no se vendía tanto, y se venía la fiesta de Viernes de Dolores, y todo el pueblo, pues los que empezaron, pues empezaron a decir, pues hay que llevarlas, a ofrecerlas a todos los visitantes que venían a visitarlos. Y por eso esta es la tradición de aquí de los compañeros, amigos, enmascarados, que pues son los que le echan ganas para ofrecerles ahora sí una canastita a todos los que visitantes. Y espero pues que todo salga bien, porque luego pasan accidentes de los dedos, se cortan o se estillan. Pues espero y no sea, que no se vayan a accidentar. Y pues bienvenidos sean todos al... La comunidad de Pañé lo recibe con los brazos abiertos cada año y siempre cuando gusten pasar. El que guste una artesanía, pues por aquí lo puede encontrar en donde sea. Sí, pues, ¿qué te decimos, amigo, pues conocido como el Caguamas? Llevamos 2 años con eso, con esta vez, y de verdad es una tradición muy bonita, muy, pues ahora sí que admiro la organización y sobre todo la ofrenda que ustedes dan como agradecimiento. Usted lo mencionó hace un momento,
yo creo que pues, no se vendía esto, sí, y pues ofreció esto como ofrenda, y me imagino que ya ustedes lo que van a ofrecer hoy, me imagino que ya está, tienen entregos nada más, mañana, el que no le toque hoy, mañana, si se quedan igual, mañana hay más, todo lo que hay colgado, bueno, por donde entraron las avenidas, todo eso se va a quitar para repartirlos mañana. Pues, yo creo va a empezar, quisiera darles más tiempecito, pero el tiempo nos anda. Pues muchas gracias, mi buen. Muchas gracias, y que se la pasen bien, que disfruten la fiesta. Gracias, dale, gracias. Saludos a todos. Dale, échenle. Pues voy a echar los lazos por aquí para el que guste, ¿sale? Dale. Para el recuerdo.
Ahí la mano, amigo. Encendedor. Que si quieren encendedor. A ver, güey. Acá trae el encendedor, tú, güey.
acá, ¿verdad? No. Ah, si no, ya nos vemos allá abajo. Súbete hasta el otro si quieres. Ah, que está bien. Entonces, por un buen trabajo. Sí, ¿verdad? A ver, tómame una foto. Le doy mi celular. Tómame una foto. A ver. Me pongo las gafas para que vea el público. Ahí está. ¿Verdad? Sí, como que sí sé trabajar. Seguro de vida. ¿Dónde está? ¿Van a subir acá arriba? Déjeme bajo.
Así era, que se vea todo el atardecer bien fregón. Arriba te vas para allá. Sí. Una, dos y tres. A ver, una, dos y tres. Ahora sí tómame una. ¿Qué tal, amigo? Arriba Azteca Digital. Vamos en 3, 2, 1. Ahora vamos de nuevo. 3, 2, 1. Buena foto. Gracias. ¿Sí quedó? Ah, está bien. ¿Sí, amigo? Quería que se viera así, como es. ¿Cómo cuál, amigo? Espérate. Claro, amigo. Eso sí que se vea todo el ángulo de la. Sin mochar los kioscos de esos. Ah, que va. Vamos en 3, 2, 1. Vamos de nuevo. 3, 2, 1. Ahí está. Ahora sí, amigo mío. No. Ah, ya. A ver, así. ¿Sabes qué? No,
René. Haces pausa, por favor. Que dure la pila, es ya que empiece lo que es. Ahora sí graba, prima. Dime. Tiene batería portátil para que. 535. Mire, es lo que tengo en batería. ¿Pero quién? ¿A quién mando? Pero este es. Se estaba cargando. Sí, pero ya es. Una para la madre. Creo que ya se la acabó. ¿Quién traía un portátil? Bueno, acabo de avisar con tiempo. Sí, pero ¿qué te iba a decir? Es que yo no traigo. Yo no traigo. No sé si tú traes un portátil o no, amigo. No, pues no traigo ahorita. Necesito. Lo pauso y hasta que inicie lo a tirar. Ya casi ya va a empezar. Ya va a empezar. Mira, si quieres bájate rápido. Y ahí abajo. Híjole, pero no sé si está mi hija. ¿La pila portátil? Ah, préstame la pila portátil. Sí. Ahorita regreso, voy a checar eso. Sí, amigo. Pero hasta eso ha sido orden el tiempo de la que inició Sarla. ¿Sabes que ha sido orden? Sí, sí. Te iba a decir que mañana es la que vas a quitar. Yo creo que yo voy a dejar ese para que tú te vas a quedar y vas a. Puedes hacer con tu charro y cuando te lo quito. ¿Quién de esas son estas? Ah, no, hasta que tira la mano, agarrar la mano. No, no, no.
sácala. Dale, Julián, gracias.